Este es el médico. Rolando Balbuena. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? Me estaba sonando. No, ¿qué? Un mensajito, ¿sí? Por favor, ¿quién es? ¿Es Gonzalo? Sí, dice que el doctor se llama Rolando Balbuena. ¿Rolando Balbuena? Rolando Balbuena. Ay, me suena Rolando Balbuena. Pará, Rolando Balbuena, yo sé quién es Rolando Balbuena. ¿A Holanda? Sí. Me dice que... que si no me voy esta noche, no que me olvide de este trabajo, que me tengo que ir sí o sí. ¿Pero qué? ¿Te dijo que te echaba? ¿Te dijo eso o qué? Bueno, viste cómo es Núñez, como que... no me lo dijo, pero me lo di a entender. Y bueno, qué cosa. Yo no me quiero ir, ¿entendés? No, digo justo ahora, ¿no? ¿Qué? Yo no quiero ir. Yo no voy. No. Y sí. No, vos tenés que ir porque es muy importante para vos. Es una oportunidad que no se da todo el tiempo y me parece que es algo que tenés que aprovechar, que tenés que tomarlo a favor y que tenés que hacerlo. Sí, nunca pasan estas cosas, te vas a ir a otro continente. Sí, pero yo no te quiero dejar. ¿Entendés que yo no te quiero dejar? Yo voy a renunciar. No, ¿cómo vas a renunciar? No. Sí, listo. Espera, vamos a hacer una cosa. Vos no me tenés que dar ninguna explicación a mí, Nacho. Yo creo que si todo esto que está pasando es verdadero, sí, me parece que era un médico que atendía a mi mamá. Sí. Antes de que se muera. No. Ya sé, me acordé. Un chico que salía conmigo a la facultad. Un compañero de facultad. Balbuena, de apellido Balbuena. Sí. Será primo. Tal vez un conocido. Sí, puede ser. No sé, no es importante, Sol. No es importante. No, tenés razón. No es importante. No, tenés razón. No sé cómo funciona tu cabecita, pero. Estamos tratando de llevar un plan adelante y vos estás con el médico, si era un compañero tuyo de colegio no, o si era, no. Bueno, me acordé de cosas. Sí. Pásame la cartera, tenés razón. Y no me trates de desconcentrada, porque a vos te cuesta cuánto. Lo tuyo es prácticamente milagroso que estés acá. ¿Lo pensaste alguna vez? Ya que estás pensando hoy cosas poéticas y más allá. Bueno, cada uno le toca el lugar que se merece, ¿no? Dios lo decide, creo. No creo. Dios, ¿te parece que Dios...? ¿Qué? Bueno, no importa. ¿Si eres de otro planeta, decís? Es probable, yo creo que sí. Escúchame, ¿cómo era el nombre? Rolando Balbuena. Rolando Balbuena. Sí. Rolando Balbuena. Interrumpir esta hermosa escena. Pero llegó Tony, que quiero presentarte, es el nuevo productor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola. Nacho. ¿Qué tal? Están levantando la escalerilla del avión. No nos desconcentremos y hagamos lo que tenemos que hacer, porque me muero si me lo dejan internado a Gonzalo. No. No puede caer en manos ni de Balbuena. Ni de Franco, jamás, ni de nadie. Jamás de los jamaices. Bueno, ¿qué te lo hago cruzado? Al portador. Bueno, toma. Ahí está. Vamos, ¿eh? Come on, concentration, everybody.
Están sonando las trompetas. ¿Qué trompetas? Las trompetas del apocalipsis. ¿Qué pasa, Juan? Vamos a hablar. Julia Uriarte está en el canal. ¿Julia Uriarte? ¡Qué peligro! Esa mujer es una ninfómana. Un día tuvieron que arrancarla de la estatua de Garibaldi porque le estaba haciendo el amor. En su desesperación. Por eso Garibaldi... Pum. Garibaldi pum. Garibaldi pum. Garibaldi pum. Voy a poner los anteojos porque esta es capaz de hacerme el amor a mí. ¿Eh? Sí, y capaz que la dejo. Decime que no es verdad. Es verdad. La detesto. Estaría bueno verla muerta. Hay que actuar rápido porque con el desequilibrio hormonal que tiene esta mujer va a ocasionar muchos problemas en Meganius. Problemas que pueden llegar a provocar que le saque una fortuna a Franco otra vez. Voy a dejar mis principios de lado. Haríamos una alianza preelectoral y actuamos juntas en esto. Déjame pensarlo. Hagamos una alianza preelectoral, actuemos juntas en esto. Exterminamos a Julia. Sin dejar rastros. ¿A qué habrá venido? ¡Ay! Mario. ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien. Lo que desayune no es importante. Ay, Charlie, tenés menos onda que pelo de chino. ¿Cómo no es importante lo que desayune? No, digo, lo que no es importante, lo importante es lo que se va a desayunar cuando le hables. ¿Ahora? Por supuesto, ahora. Ay, no sé qué decirle. This is the moment. Este es el momento, tenés que hablar. Ahora, dale. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo que te salga, lo que te surja? Las palabras van a venir solas. En el momento, improvisá, sé tú misma, ¿eh? Las palabras son las que tienen que ser. ¿Qué es? El beso de la muerte, el beso de la mujer araña. Sí, chao. Buen día. Hola. ¿Y Charlie? Se fue. ¿Sí? Sí, se fue. ¿A dónde? No sé, tenía que hacer una diligencia. Toma. Gracias. Yo estuve pensando, mi amor, y estoy muy preocupado por tu estado. Y estuve hablando con especialistas. ¿Y qué te dijeron? En realidad lo que aconsejan es una internación. ¿Entonces? No, como vos no tenés familia directa y yo soy lo único que tenés, yo quiero tomar la decisión por vos, Martín, porque vos evidentemente no lo podés hacer. Muy bien. ¿Está bien? No. ¿Que estás de acuerdo? Sí. Me voy a cambiar. Sí, Tomás, no pude salir porque está como con tranca la puerta. ¿Qué pasó? ¿Hablaste? Sí. Y todo tranca, todo bien. ¿Tranca? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que está todo bien. Me dijo todo que sí. Ay, como si estuvieras loco. Muy loco, lindo. Me parece una pésima idea. A mí no. A mí sí. Bueno, como soy el que tiene la última palabra, no corremos ningún riesgo con tu gusto o no gusto sobre algo. Ya que tenés la última palabra, explícame cuánta plata hay detrás de todo esto. Ay, mi querida, en la vida no todo es plata. Franco, por favor, vos me decís eso. Vos me decís... Todo es plata en la vida, Franco. No puedo creer que me digas una cosa así. Tenés que saber. A ver. Cuando vos me discutís, te pones fea. Ajá. Sí, además no entendés nada. ¿Qué es lo que tengo que entender? Pero ¿qué es la idea más brillante para lavar la imagen de la pareja más exitosa de este país? Embarazados, colaborando con un mundo que está en crisis. Mundo en crisis. Insisto. Detrás de esta fundación de la que me están dejando afuera, ¿hay mucha plata? ¿O es para darle el gusto y dejar contenta a María Julia o Julia? María Julia. No hay absolutamente nada detrás. No sea desconfiada. ¿Está ocupado? Sí, está Marcelo. ¿Marcelo? ¿Qué Marcelo? Nah, deja, sentate, está libre. Te voy a pedir, por favor, Tomás, que
Tratemos de tener una buena relación entre ambos. Sé que hubo diferencias, hubo asperezas, rigideces, pero juntémonos, aunámonos, fumémonos el troncono de la paz y tengamos de alguna manera un buen vínculo como corresponde. Vos, dale, está bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Ando bien, ando bien. Muy bien. Era solo eso, va. ¿Qué? No, está como estás, bien. Mi novia. Ah. ¿Qué tal? Lo de mi novia está por verse. Porque la verdad que no me prestás más atención. Pasás para el bar, me ves ahí trabajando como una burra y no sos capaz de entrar a ver si necesito algo o si me puedes alcanzar un café. Ay, Dani, disculpame, me meta, pero el día que las mujeres entiendan que a los hombres nos gusta que nos dejen tranquilos, van a vivir mucho mejor. Yo te reagradezco, Tommy, que te preocupes por nuestra relación, pero lo de hombres es un tema entre Sergio y yo, ¿entendés? Que lo tenemos que solucionar y las cosas hay que decirlas por su nombre. Cuando un hombre no te está prestando atención, porque Daniela, te tengo que pedir un favor re importante y no sos capaz de pasar, tengo que venir al bar, presentarme, hacer acá una escena delante de todos mis compañeros, no me gusta que me pongas. ¿Qué querés que haga? No, perdón. Sí, lo que sea, no, me pedís. No, ahora sonaste, porque ahora va a ser todo lo que vos quieras. ¿Qué te dijo? Que ahora vas a hacer todo lo que vos quieras. Y es la verdad. No me saques la lengua delante de la gente, te lo pido por favor. Lo que necesito no es un favor para mí, es para Sol. Es más importante que para mí. Hay que llevarle este, creo que es un cheque, a un doctor que es el obstetra, creo. ¿Cómo se llama? Doctor Rolando Balbuena. ¿Entendés? Seré curioso. ¿Cómo dijiste que se llamaba el médico? Balboa. Balbuena, ¿no lo ves? Balbuena, Rolando Balbuena, las dos veces con B larga. Sí, B larga. Qué nombre raro, ¿no? Qué tipo de médico, viste que escriben todo raro. Capaz que se llama de otra manera, pero firma y la gente dice Balbuena, ¿no? Porque no hay muchos Balbuenas. No, ustedes mientras. Escúchame, ¿lo vas a hacer o no? Lo que te estoy pidiendo. Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto, cuando ahora, después, mañana. Ay, chicos, pelense tranquilos como dos adolescentes idiotas que son, pero yo me. Tengo que ir a. Ya vuelvo, chao. Anda. Bien, ¿no? ¿Viste? Bien. Con el nombre un poquito lo buscaste cuando dijiste Balbúa. Balbúa. Era Balbuena, bueno. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Sol Pelsa habla. Muy bien, muy bien. Nos llamaba para avisarle que está saliendo un cadete para allá con el cheque, con la cifra que usted me pidió. Sí, lo que arreglamos. Pero quédese tranquilo, doctor Balbuena. No, cuanto más discretos seamos, más ganamos. Claro, ganamos los dos. Hasta luego. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No dejás de sorprenderme, ¿eh? Maravilloso, brillante, eficiente. Muy bien. Lo tenía todo cocinado antes de venir. Voy a hablar con Gustavo, a consultarlo para el tema de la difusión del disco. No, desentendete. No. Yo me estoy encargando de todo. Ah, no, qué maravilla. Ah, qué maravilla, por Dios, qué rendimiento. Es un placer trabajar con vos. No, pero es que vos me haces las cosas tan fáciles que la verdad no me cuesta nada lucirme. ¿Qué me decís de Bombacha Veloz? Eficiente, operativa, muy entregada a lo suyo. Sí, se abre totalmente. Muy abierta, muy abierta. Sí. Es verdad que has tenido una idea brillante. Muy inteligente y a nivel marketing poderosa. Es un ogro grande y pisa fuerte toda la noble inocencia de la gente. Qué lindo. Ajieco, ¿eh? Ajieco lo podemos traer. Mira qué homenaje que recibís. Qué lindo. Sí. Ah, bueno. Que pasen al estudio. Muy bien. ¿Qué tal? Perdón, me equivoqué de oficina. Estaba buscando a Chichita. No la vieron, ¿no? Es tan, pero tan importante que nosotros, que somos los que podemos, nos juntemos y unamos fuerza para ayudar a toda esa gente que está tan necesitada. Sí, a mí me encantaría. Lo que pasa es que canto pésimo, horrible. Ay, no Sole, en un estudio de grabación todo eso se soluciona. Claro, tenemos la mejor ingeniera de sonido. Así que despreocupate. Mira, Julia, si se trata de ayudar,
contá con nosotros. Muy bien. ¿Nos arremangamos nosotros? Sí, muy bien, muy bien. Yo voy a hablar con el instructor, se van a ver con él y van a ver los arreglos de las letras, ¿eh? Y lo musical. Bueno, vamos. Sí. Contá con nosotros, Julia.